En realidad me dormí de morir, perdón, no sé, me dormí, me desperté como a las 11 y tantos y dije no, hombre, pero venga, ya estamos aquí, amigos, estamos aquí. Buenos días, amigos, buenas madrugadas, buenas noches a todos los que están llegando. Hola, Charlie, saludos, Fernando López, besotes, amigos. Recuerden que quedaron últimos dos angelicales, ¿va? Estás llegando, salúdalo. Así que vamos a hacer este. Te dije que dormirías, dice. Ay, ya qué hermosa. Me quedé dormida, me morí, en serio. Creo que comí y al toque nomás ¡puah! Me dormí. Dije, voy a tirarme un rato. Dije, puse mi alarma para eso a las 8:30. Desperté, pero súper tarde a la bestia. Hola, Rao, saludos, bienvenido al en vivo. Buenas madrugadas, PvP, dice no. Hermosa, soy una de tus seguidores fieles, aunque no hay estrellas porque no tengo dinero. Dice, no te preocupes, bebé. Creo que estés aquí, es bastante bonito, ¿va? Bienvenidos a todos. A ver, lo que quería preguntar era lo siguiente. Mi Lewis, muchas gracias. El bebé Luis Lemus envió 75 ricos. Bienvenido, baby, muchas gracias. Gracias por 75 estrellitas, mi Lewis. Besos, corazón. Bienvenido al en vivo. Para el chat, dice. A ver, mire, la mayoría creo que quiere rifa, ¿no? A ver, ¿cómo quieren que lo regalemos? ¿Rifa de chat o torneo? Ojo que si es torneo, voy a hacer salas. Pero eso sí, voy a estar pidiendo 7 kills, ¿va? 7 kills mínimo, si es torneo y si no hay ganador, el premio lo rifa el chat, ¿va? Así como había dicho en la tarde. Así que, pues, o quieren que haga rifa de frente, la rifa la haríamos a la segunda hora de en vivo y pues ya, eso sería todo, ¿va? Así que voy a hacer encuesta ahorita mismo. Vota como quieres que regalemos los últimos dos sets angelicales, ¿va? Set, espera, déjame lo pongo por acá. Set angelical. A ver, ustedes decidan, ¿va? Si quieren que lo hagamos, rifa de chat. El otro que era, torneo Estados Unidos y Sur, ¿va? 7 kills. ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola, bestia! Gloria Quesada, envío. ¡Muchísimas gracias por las estrellas! Oye, deberías hacer un cosplay de Tsunade, la de Naruto. Te pareces en un par de cosas, jaja. Mañana lo hago, ¿ya? Mañana lo hago. Mañana te prometo hacer cosplay de Tsunadex. De hecho, ya le estuve viendo y dije, ya toca de nuevo su cosplay de Tsunadex. Así que lo voy a hacer. Créeme que sí. A ver, amigos, voy a hacer encuestita ahorita, ¿va? Encuesta reciente set angelical. Activar. Ahí está, amigos. A ver, creo que ya lo puse, creo que ya está activada la encuesta. Voten por ahí si quieren que hagamos torneo, sería en Estados Unidos o América, pidiendo 7 kills y voy a, ¿va? Si no hay 7 kills, el premio lo rifamos, ¿va? Ponte algo más corto. Mañana, bebé, mañana. Mañana nos exponemos así, Sonadex. Muchas gracias a todos los amigos que están apoyando con sus estrellitas. Buenas noches, Ángel Mix. Te quiero, me dice. Yo también, mi angelito. Muchas gracias por las 75 estrellas. Gustavo Villanueva también. Gracias por el apoyo, José Andrés Gloria también, saludos. ¡Mua! Mañana así hacemos el cosplay de la Tsunadex, ¿va? Cristian Canales, gracias también por las 75. ¡Mua! Amigos, tenemos desafío de estrellas, ya saben lo que dicen. Facebook regala las estrellitas, puedes mandarlas y ayudas muchísimo. Créeme que sí, en estas circunstancias que estamos, ¿va? ¡Rifa, mi amorcito! Ah, voten en la encuesta, ¿va? Voten en la encuesta, ya activé la encuesta ahorita, así que pues si quieres que regalemos el, ¿cómo se llama? Los últimos dos sets angelicales. Si quieres que lo regalemos por rifa, vota por rifa. Si quieres que lo hagamos por torneo, vamos a estar haciendo Estados Unidos y Sudamérica, ¿va? O en todo caso, si vemos. No, yo creo que está bien ahí, ¿eh? Yo creo que está bien ahí. Así que voten ahorita, pues ahí vamos a ver. Son la 1 y 28 de la madrugada a la vez. Y ahora son las 2, ¿no? A ver, a las 2 de la mañana cierro encuesta. 2 de la mañana cierro encuesta. 1 y 40, ¿va? 1 y
45. Cierro encuesta, ¿va? Muchas gracias, Emanuel Junior Santiago. Besotes, baby. Gracias por ese apoyo. Bienvenido, Emanuel Alanis Castro también. Besos, baby. Cande Reyes también. Gracias por las 75 estrellas. Besotes. 1:45 cierro encuesta y ahí vemos qué hacemos, ¿va? Si hacemos torneo, hacemos rifa, ¿va? Recuerda que si es por rifa, comparte el envío, ¿va? Si no compartes, te quedas fuera. Cande Reyes, muchas gracias. Besotes, corazón, muchísimas gracias. ¿Tú vas a regalar ese XM8 al máximo? Sí, a partir de mañana. A partir de mañana, bueno, hoy día en realidad, ¿no? Ya son días de... Sí, hoy a partir de hoy, pero ya en otro stream, o sea, pues lo estaríamos haciendo tipo tarde más o menos, así que vamos a estar regalando las XM8, ¿va? Creo que son 5 o 3, no he visto, pero vamos a estar regalándolo al máximo, así que estén atentos a los en vivos. Muchísimas gracias, Liz Vázquez. Gracias por el apoyo, bebé. Siempre tan linda usted. Gracias, bebé, muchísimas gracias. O sea que me he cambiado rapidísimo, ¿va? Extraño ese par, dice. Muchas gracias. Amigos, no olviden compartir el en vivo. Si quieren que sea por rifa, recuerda compartir el directo. Tienes que tener tus insignias de haber compartido el en vivo. No olvides también reaccionar, también que ayudas muchísimo ahí con tu me gusta, tu me corazón, tu me encanta, tu me rrrr, que te encanta, ¿va? Te amo, dice. Gracias. Oliferche Fernández Hernández. Besos, bienvenido. ¡Qué lo que! ¡Ey, mi Cris! ¡Bienvenido! ¿Se están despertando o es que andan llegando? ¡Hola, mi amor! ¡Ay, cómo estás, mi amigo Martín! ¿Está el DJ? Y encima le envían estrellas, dice. Sí, pues me es una manera bonita de veras de apoyar el en vivo. Ale, saludos. Daniel Soto, también saluditos. Buenas noches a todos. Así que 1:45, o sea, en 15 minutos cierro encuesta. Voten ahí como quieren que sea, ¿va? Si es torneo, voy a estar pidiendo 7 kills. 7 kills y bulla. Y si no hay ganador, el premio lo rifo al chat, ¿va? Y si es por rifa, pues obviamente rifamos y ya está, ¿va? Para mí me gusta la segunda opción, porque pues hay oportunidad. Pero pues si quieren que hagamos rifa, pues igual hacemos rifitas, ¿va? Carlos Maldonado, saludos, bebé. Bienvenidos al envío de veras. Muchas gracias por las estrellitas. No olviden ahí dejarlas, Facebook anda regalando, así que apoyas muchísimo, ¿va? No olvides reaccionar también y compartir el envío. Mientras tanto, pues vamos a estar aquí jugando tantito, ¿va? Jugamos tantito. A la vez, hace gente insana despierta, ¿eh? Me alegra mucho. Y también me... ¡Ah, faltó la macro! Faltó la macro, amigos. Tenemos que activar la macrito. ¡Ay, mercados, bebé! ¡Quiere jugar! ¡Ay, cierto! ¡Es cierto! Hace ratitos... Ahí está el código de equipos 1159471, ¿va? Voy a activar la macro. Faltaba poquito para ser heroico. Cierto, cierto. Sí. Faltaba poquito para ser heroico. Stumble, guys, he visto que la mayoría lo está jugando, ¿va? Hasta que hace ratos, espérame, esto está mal. Ahí estamos, yo creo que estamos cachete. Venga, ya estamos, amigos, tenemos la macro activada. Es importante la macro, si no vamos a hablar chorizo. Mi amigo Víctor Enrique, baby, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, tenemos un gran maestro, no sé si vamos a emparejar con el flaco. Hola, tenemos uno de 5 estrellas. ¿Cómo te llamas, flaco? Sonadexisem, algo así, ¿no? Bienvenidos. Oh, no sé si vamos a llegar a emparejar, ojalá que emparejemos, ¿va? Usualmente no empareja esto. Víctor, saludos. Mi Cris, hermosos saluditos. Besotes, mi amiga, también que están por ahí. A los años, dice Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Tú qué Kevin eres, amigo? ¿Eres Kevin Cisa? Va, vamos a ver quién más está por aquí, nuevo seguidor. Hola, Brillita, hermosa. Besotes. Así que tienen hasta la 1:45 para que voten en la encuesta. Ya la activé, ¿no? ¿Está activa, no, amigos? Está mal, no me he fijado. Sí está activado. ¡Ay, la bestia! ¿Nadie quiere torneo? Hasta el momento la mayoría está votando por rifa de chat, ¿eh? Eso me gusta, ¿eh? Me gusta la practicidad. Me gusta como que sea todo rápido. En esas cosas nomás. A ver, vamos. Así que de momento está ganando la rifa de chat. Pero tienen hasta el 1:45 para que voten. Igual si quieren que hagamos torneo, pues hacemos torneo. O a lo mejor se asustaron por los 7 kills, ¿no? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué se asustan? Igual pasa, ustedes deciden ya. Igual les he dejado decidir también en el stream anterior. Les he dejado decidir. Ah, llegamos a los 2 minutos y sacamos a al maestro y al heroico 5 estrellas. Va, nada personal, pero es que es como está el emparejamiento caquita, pues se ve horrible esto. Vamos a demorar. Chale, yo me vengo 2 minutos y eso a la bestia, pobrecito el amigo. A ver, miren, nos falta poquitísimo, miren. Tengo 3200, o sea, tengo 3188 unidades y nos falta muy, pero muy poquito. Nos falta 13 unidades nada más como para poder llegar al heroico, ¿va? Así que tenemos que hacerlo sí o sí. Rifa, torneo, voten ahí en la encuesta. 1:45 cierro y decidimos si hacemos por rifa o por torneo los últimos 2 sets angelicales que andamos regalando, ¿va? Ya carreo, a ver, llegamos a los 2 minutos y sacamos, ¿va? Los amigos, nada personal, amigos. De veras.
Si no fuera por este emparejamiento que quitaba, pues, ay, pues se les dejaríamos jugar como antes. Pero pues ahorita como andamos valiendo chorizo, pues no, hombre. Rifa dice, vamos a ver, pues vamos a ver, voten ahí hasta las 1:45 de la madrugada, ¿no? Neptuno, venga, vamos. ¿Jugarás en sur? Sí, vamos a jugar en surcito. Tengo que probar el bypass una horita, aunque sea en sur, ¿va? Aunque creo que hemos jugado en la tarde como una hora o 40 minutos, ¿no? O sea, tocaría jugar solo una partida, ¿no? El bebé José Mora envió o le damos puro bypass. Ricos besitos. ¡Ey, muchas gracias, José Mora! Besotes, baby, bienvenido al envío, Josecito. Saluditos. ¡Sí! Sí, le damos en surcito un ratitito, ¿va? En lo que probamos el bypass, quiero ver también por qué están baneando. ¿Por qué le están baneando a Mishaki hermoso? No me gusta eso. Me hizo cuenta en sur. ¡Ay, de Mishaki! ¿En serio? Vale, vamos, Mishaki. Damos vergüenza. Igual soy plata. Vamos a ver hasta dónde subimos. ¡Hala, este! Ya pasó los 2 minutos. A ver, vamos a sacarles. ¿Va? Nada personal, amigos. ¿Va? Que entren otros. Que entren otros, ¿va? 11-59-471. Máximo heroico 3 estrellas, así, ¿va? Creo que no emparejamos mucho. Venga, ya estamos. Tenemos un heroico acá. Perdón, un heroico y tengo un diamante. ¡Alexandre Figueroa! ¡Saludos a Honduras! ¡Mua! ¡Besos, baby! ¡Saluditos! ¡Gracias a las 50 estrellas! ¡Alexandre! ¡Muchas gracias, baby! 2 días ya para los 300 días de seguimiento. Mi Cris, nos vamos para el año. Buenardo. Daniel, saluditos. Hola, muñeca hermosa, eres la mejor. Gracias. Thank you. 1:45, amigos. O sea, faltan 10 minutos para cerrar la encuesta. Así que voten, ¿va? Voten si quieren que lo hagamos por torneo, por rifa, por torneo, por rifa. Voten ahí, ¿va? Tocará entrar por código, me agregas. No, te agrego de una, mi Shaki. No, le agregamos de una a la Shaki, obviamente. Claro que sí. Me bañaron por defender a la princesa. ¿Quién eres? ¡Ay, mi amigo Barbejan! ¿Qué pedo? ¡Lo bañaron! Me gustaría saber cuántos están baneados aquí en Facebook, ¿eh? Me encantaría saber eso. Francisco Cruz, muchas gracias por las 200 estrellas. La verdad es que me gustaría muchísimo saber eso. ¿Cuántos están baneados? A la Shaki también la han baneado. Al Rafis también, creo. Gracias, Francisco, bebé. Gracias, bebecito. Muchas gracias por esas 200 estrellitas. Vamos, pilas, amigos. ¿Ves? Dice, por eso te amo. Dice, gracias, bebé. ¿Cómo se rifa por ruleta? Ah, por ruleta tenemos que seleccionar ganado. Ah, mira, eso podríamos hacerlo. Para el Royal, el estilo de la batalla. Podríamos hacer la rifa de la rifa, ¿no? O sea, en ruleta rifarlo. Buena idea eso, ¿ah? ¿Eh? Buena idea. Melissa también está bañada. Dios mío, ¿por qué tantos bañados? A ver, vamos a ver. Dice, yo estoy bañada en otra cuenta, solo en este perfil. La Melissa. ¡Hermosa! ¡Mua! Bienvenida. Oye, ¿cuántos bañados? Esto no me gusta, ¿eh? Mira, la próxima vez que tenga... Voy a mandar un correo a Facebook, ¿eh? No sé por qué andan bañando. No sé, o sea, no tiene sentido, en serio. Bella, como siempre, gracias. Hermosa, ¿no juegas con bypass? Están baneando muchos creadores de contenido. Sí, de hecho sí, a la Shaki ya le banearon ya. Pero igual quiero probarle, o sea, quiero ver cómo es el pedo este. Vas a ver, pues, amigo. Igual son por 3 días. Mientras no sea permanente, nomás es como que eso me da miedito. ¡Torneo! ¡Voten ahí! Recuerden que falta poquito para cerrar encuestada. Vamos, amigos, pilas, faltaba como 3 unidades para ser heroico, ¿ah? Es que heroico. Gracias, Chato López. Chato, bebé, bienvenido. Chato. Ya tenemos que no conocer un chato. Besos, baby. Había un señor de la tienda que le decíamos el chato y ahí vamos a comprar. Incluso el flaco vendía gas. Y a veces mi mamá me decía, pide el gas al chato. Yo tenía que llamar al chato. Gracias. Gracias, baby. Saludos. Thank you so much, señor chato. A ver, dijo el ciego. Vamos a hacerlo bien, ¿va? ¡Qué grandes chichis! Gracias, bebé. Estoy baneado por bypass, dice. ¿Cuánto tiempo, bebé? 3 días. De hecho, a la Shaki creo que también la han baneado. Pero eso me parece curioso porque solo jugamos 40 minutos por esa cosa. O algo así, 45 minutos. ¿Cuánto jugamos? Ah, no, 1 hora y 15, ¿no, mi Shaki? 1 hora y 15, de ahí valió chorizo todo. El sueño se nos fue. Igual voy a probar ahí con mi cuenta sureña. Quiero ver cómo, por qué le andan baneando a mi Shaki hermosa. Me dijiste gracias a mí y tu Shaki por decirte te amo. Me dijiste... ¡Ay, mi Shaki! ¡Ay, perdóname! ¡Ay, la costumbre! Mi Shaki, ando despertando. Perdón, bebé. También I love you. ¡Qué linda! ¿Qué tal? Dice, gracias. Dice, van 3 veces en tu escuadra. ¿Quién es, bebé? Vamos, pilas, ¿va? ¡Qué linda sos! Gracias. ¡Ey, mi Matul! ¿Qué lo que? Bienvenido, Matulcito. Este es mi amigo. ¡Qué linda! ¿No damos vergüenza, amigo? Vamos, pilas. Ay, Neptuno, necesitaba descansar, ¿eh? Hasta que necesitaba dormirme un ratito. Mil perdones por eso, pero es que... como que lo vi bastante necesario dormirme tantito. ¿Qué pedo, bebé?
Mi Arcados. ¡Ay, verdad! Le iba a poner Bebito Fiu Fiu a mi Arcados, cierto. ¿Verdad? Me hacen recordar, ¿verdad? Tengo que poner a mi Arcados bebé como mi Bebito Fiu Fiu. Ya, ya quedamos, ya. El Arcados y yo hemos quedado ahí. Por interno. Me dijo, quiero ser tu Bebito Fiu Fiu. Yo dije, ya. Oh, así que vamos a ponerle, me olvidé ponerle. Tengo que poner su hashtag a mi bebé Arcados. A ver, tú eres mi chata, dice. Ay, sí, soy un amigo, no me hagas. Son mis complejos, ¿sabes? Andrés Gavilanes, saludos, baby. ¿Qué origen eres? Estados Unidos, bebé. Yo soy más enana, amigo. ¿Cómo se llama esto? Una billetera, algo pequeño. Ya no jugamos, ¿sabes? Pero no me has borrado. Vamos a jugar en Surcito un ratito, así que pues no creo que te haya borrado. No ha borrado nadie en Sur, ¿eh? En Estados Unidos, pues como que así borro porque ahí no me andan pidiendo que agregue así. Pero en Sudamérica como no juega mucho, así que no he borrado a nadie allá. Pero así que yo creo que sí te tengo, mi reino. ¿Por qué no te quedas en puro bra? Porque hace un poco de frío, bebé. Me estaba recuperando. Ya mañana igual con las tardecitas, pues ahí se puede porque es tarde. ¡Están cazando! Martín Manolos Castro, gracias. Agüita de limón, muchas gracias. Oli, gracias por ese apoyo. Bienvenidos, buenos días, madrugadas. Muchas gracias, bienvenido Javier también. Besos, mi rey, muchas gracias por ese apoyo. Gracias, thank you. Besos, tarararán. ¿Me ayudas con el pantalón angelical? De hecho, sí, ya falta 5 minutos para cerrar la encuesta. Decide cómo quieres que lo regale. Bueno, tenemos dos sets angelicales en el cual incluye el pantalón, así que pues decidan. Bruno Javier, baby, un besote. Muchas, muchas gracias, bebé. Qué lindo sos. Gracias, Jonce, bebé. Silveria, bienvenido. Mana, PvP, dice. ¿Verdad? Quiero ser PvP con la bolita Yeyo. ¿Cómo podríamos ser, amigos? ¿Cómo uno obtiene hacer un PvP con la bolita Yeyo? Estuve viendo sus TikToks de la bolita y re insana la señora, en serio. Necesito hacerle 7-0 a la bola. Mentira. Pero ¿cómo uno tiene PvP con la bolita Yeyo? ¿Eh? Que muero por hacer un PvP con la bolita. De veras, me haría demasiada ilusión. Es tan linda la señora. Se recordará mucho a mí y a mi mamá. Por eso me gustaría, pero ¿cómo se haría? ¿Cómo se hace un PvP con la bolita Yayo? Lo voy a escribir, no sé si tiene Instagram. ¿La bolita tiene Instagram, amigos? La bolita Yayo tiene Instagram. Si no, pues a seguir. No, no tengo idea, ¿va? ¿Pasas tu WhatsApp? Un momento, no, bebé. Muchísimas gracias, Francisco Cruz. Epa, gracias por esos 310 estrellutos. Bienvenido, baby, muchas gracias. Besos, extraño verte con escote, dice. Ay, yo también. Enemigo a la vista. Estar sin escote es como que no me siento yo misma, me siento como otra persona sin escote, ¿no? No sé, últimamente me he sentido así. Nunca he ganado nada en estos 132 días. Vas a ganar hoy día, bebé, yo sé que sí. Solo comparten en vivo, ¿va? Recuerden que si quieren que sea por rifa, recuerden compartir el directo. Si no compartes, no tienes la insignia, no participas en la rifa, ¿va? Recuerden, son las últimas dos angelicales y ya a partir de hoy día más tarde, si tengo el siguiente en vivo, pues lo voy a estar haciendo más o menos 1-3 de la tarde, aprox. 3 de la tarde más tardar, yo creo que lo voy a tratar de hacer más antes. Así que pues igual, vamos a empezar con las XM8, ¿va? Y por ahí podemos hacer unos PvPs quizás. Saludos. ¡Ay, mi Jonathan Neptuno! Está aquí una aquí paseando y no me había dado cuenta que... Ay, le dieron chupap, yo quería darle. Aunque iba a ser difícil. Iba a ser difícil darle chupapi. Venga, quedan 22, si la hacemos, ¿eh? Tenemos que ganar esto, amigos. Maybe, si la hacemos, ¿eh? Mira, falta 3 unidades nomás. Como para llegar al heroico, tenemos que hacer esas 3 unidades. Muchísimas gracias. Aquí les besito, muchísimas gracias. Besos, bebé, muchas gracias por el apoyo, bebé. Aquiles Celica al revés significa Aquiles. Vamos, pilas. ¡Hala! Lo que pega esta delicia de arma, en serio, ¿ah? ¡Qué hermosa arma, en serio, amigos! El bebé da visto Pirir en vivo 75. ¡Qué hermosa arma, amigos! ¡En serio! ¡Ey, David! ¡Muchas gracias! ¡David Pirir! Gracias por el apoyo, mi Aquiles también, bebé. Bienvenido al en vivo. Muchas, muchas gracias. Thank you. De veras, thank you so much. So much, so much, so much. A ver, ¿qué tengo acá? Chuchuchuchuchu. Guay, algo es el demo. Esta cosa. Venga, vamos, pilas, pilas. ¡Relax! Vamos, tenemos que avanzarle, ¿verdad?
El bebé Mauricio José envió. Mauricio José, muchísimas gracias. Besotes. Oli, Mauricio José, saludotes. Hasta Guatemala. Un besote, baby. Muchas gracias. Thank you. Besotes, ¿me das para los pantalones? Participan, no sé qué va a ser. Rifle, obvio que un minuto pasará la encuesta. Participen, va, de veras que me gustaría que pues por ahí haya chicos nuevos que nunca han ganado acá en mi directo. Y bueno, en serio. Participen, amigos, participen, lleven la oferta. Alan y Sally, muchas gracias. Baby, de veras, muchísimas gracias. Besotes, corazón, muchas gracias por ese apoyo. Saludos hasta Tlaxcala, creo. Tlaxcala, saludotes. Bienvenido hasta Tlaxcala, algo así era. Ahorita no te ha salido, de muchas gracias. ¿Cómo? Aliadas, ay, mi amigo Frank Munich. No se tenía necesario mostrar tanto tampoco. Pues mientras se tenga, amigo, si uno tenga las cositas de todo en su lugar, hay que mostrarlas con orgullo. Es que ya como que era, es parte de mí. ¿Qué pedo, amigo? ¿Qué es lo que? Ay, gracias. Gracias, baby, no te vas a morir de más, bebé. Me sirves más vivo que muerto. Vamos, amigo. ¿Vamos? ¿Vamos, amigo payaso? Vamos, bebé. Si la ganamos, ¿eh? Aunque quedan 20, ¿no? Si la ganamos, amigos. Mira, si ganamos esta cosa, ya soy heroico yo. Somos heroicos, es que ganamos esto. ¡Ey, Josafa! Muchísimas gracias por la 75. Gracias, Josafa. Muchas gracias. Mami, ¿quieres ser mi novia, jefe? ¿Ya? Acepto, XD. ¿Dónde estás, flaquito? ¿Dónde estás para vernos un día, tú y yo, bebé? Me invitas a comer, pagas todo y uf, te ganas mi corazón, bebé. Besotes. Pagas todo, ¿ah? Todos mis caprichos. Vamos, pilas. Vamos, pilas, amigos. Sí, dice, la cosa es todo en su lugar. Ay, Neptuno, qué pedo. El bebé Arturo Marcos envió 75 ricos besitos. No hay nadie, ¿verdad? La idea es que no esté nadie. Arturito, bebé, besos, corazón. Gracias por ese apoyo. Buenas noches. Madrugadas, yo me imagino que la mayoría debería estar ahorita en fiesta o algo así, ¿no? Es un sabadito, pues. O bueno, ya es domingo, ¿no? Pero es sábado por la noche y la gente sale. Ay, Dios mío, esas fechas son bien bonitas. Me acuerdo, antes cuando había salido, hace muchísimo tiempo, pues cuando iba con mi hermana así a los antros a bailar. Y de veras que me gustaban mucho las amanecidas, ver a Lima así en la madrugada. Ay, qué hermoso era. En tiempos de verano, obviamente, pues salíamos ahí a bailar. Hasta que llegó el cobijas, el cobicho, ya me olvidé de todo eso. Pero vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver a las andadas. Durmiendo, dice. ¡Ay, mi amigo Steve! ¿Qué dice? ¡Puro manco! ¿Cómo así? Oye, Steve, espero participes. Voy a rifar los últimos angelicales hoy día. Hay una planta que es buena para las enfermedades. Se llama teste. ¡Ay, ya me hicieron ya el teste! Ya me hicieron la del teste hace tiempos. Bueno, hace poquito me hicieron la del teste, yo creyendo que sí. Justo tenía COVID y el chico me había dicho, oye, hay una planta, una pastilla, no es algo así, me dijo, que se llama teste, que es buena en Ecuador. Dije, pues dijo, come teste. Y dije, a la bestia, me la hizo ya. A ver, hablando de teste, necesito paredes. Paredes, ¿no? Vamos, paredes. Y esto. Aunque podríamos conseguir esto, ¿no? Pero, ay, muchísimas gracias. Gracias, baby. Tengo un huevo de paredes. Ahora sí que ya no creo que necesito más. Vamos, pilas por abajo, ¿ah? ¿Eh? Estar despierto. Tenemos que llegar a heroico, amigos. Ah, si me quedo dormido, nos vemos más tarde. Muero de sueño. Ay, mi Chris, sígueme. No pasa nada. De veras, no pasa nada. Ya nos vemos más tarde. Si todavía si mañana, pues bueno, hoy día más tarde jugamos. Va a ser directo en la tarde. Quizás en la noche también, pero lo más probable es que sea pura tarde. Quizás nos vamos de corrido toda la tarde, ¿verdad? Ah, yo andaba comiendo pastel por los 17 años de mi hermano que fue ayer 9 de julio. ¡Ay, feliz cumpleaños a tu hermano! ¡Ay, el pastelito! ¡Ay, Neptuno! Ah, amigos, ¿se acuerdan que yo tenía una torta de chocolate que me regalaron? Hasta ahora no la terminé desde que me enfermé de COVID. ¡Ay, baby, pero es que ya tengo! ¡Ah, es que ya lo tengo, baby! Vamos a protegernos más bien acá. Hay que tratar de matar a toda esta gente que va a aparecer acá arriba. Media aparecen acá arriba del puente. La gente siempre aquí. Media campera. Bastante campera en realidad. Ay, algo es en the mood. Venga, vamos, amigos, pilas. Creo que están abajo, ¿ah? ¿Eh? Están abajo al parecer. No, bebé. Bueno, salió bastante bien eso, ¿ah? ¿Eh?
Uy, mi madre, el bicho. ¡No! Ah, allá está. Ese piojoso aparecerá. Tamales. No te mueras, flaco. No vale morir, amigos. No se mueren, en serio. Revívanlo si pueden, perfis. ¿Quién es el payaso? ¿Ah? ¡Ayuda! ¡Brax! Creo que vamos a entrar a zona. Tenemos que entrar a zona, amigos. A zona, a zona, a zona, a zona. Revívanlo, por favor, no se mueran, ¿va? Gente atrás. Gente en todos lados, ¿ah? Aquí nos van a querer fastidiar la partida. Fastidiar la existencia por acá. A ver. Con un apestoso, amigos. Ese sarnoso está detrás de la antena, ¿no? Acá voy a quedar ahí traumatizada con ese piojoso. Voy a quedar ahí media traumadita. ¡Ay, no tengo balas! ¡Tamales! No, hombre, no tengo balas. Ya está muerto, ¿no? ¡Ay, mi Arcados bebé se murió! Reviviendo el Arcados. Le agarré las balas, creo. Ah, la verdura. No sé cómo quedará esto, ¿ah? No sé cómo va a quedar esta cosa. A ver, queda como una escuadra entera. ¡Ah! ¡Dios, Neptuno! Perdón, 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 perdón si te cerré la puerta, bebé. Hay uno que tiene la bicha, tiene la... ¡Ay, no te mueras! ¿Quién se murió? Arcados. Ah, es que está cayendo y no puede ya. ¡Ah, la bestia! ¡Pestoso! Hay uno que tiene la cochina bicha. Hay uno que tiene la cochina bicha, ¿eh? ¡Ay, la bicha cochina! Alguien tiene que hacerle daño. Lo revivieron, ¿no? Creo que revivieron al sarnoso ese. No voy a morir. ¡Ay, es en serio! ¡Pero está puesto en mi pared! No, ya valí, amigo. Dale, dale. ¡No, no, 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 no! No. Chacal, tú puedes, bebé. Tú puedes, bebé. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, amigo. Quedan dos nomás. Tú eres insano, flaco. No, ¿qué haces con esa arma, amigo? ¡No! ¡Cochina mina! ¡Dios mío! Bueno, yo soy heroico, ¿no? Creo que sí. Ya son heroico ya. Bueno, valió la pena. Manuel, no haces spam, bebé. Venga, nos subieron, amigos. Somos heroico ya. Valió la pena, ¿eh? Pero valió la pena todo, amigos. Valió la pena a todos. Manuel Eduardo, no haces spam, por favor, bebé. No, te voy a silenciar, si no, va. No quiero silenciar a nadie. Salió bien, amigos. Ay, Neptuno. Ah, la bestia, por fin llega heroico, ¿eh? Hasta que esta cosa de veras me está fastidiando. A ver, amigos, vamos a parar la encuesta. 62% ha votado que quiere que sea rifa de chat, ¿va? Así que torneo, no hay torneo, ¿va? Así que vamos a hacer rifita de chat a la segunda horita, ¿va? Segunda hora de en vivo,
Rifamos las dos de una, así de porras, ¿va? Uno, después el otro, y rellenamos formulario, mandamos a Garena y el premio te lo estarían entregando a partir del día lunes. A partir del día lunes, ¿va? Así que, segundo, ahorita rifamos, ¿va? Así que recuerda compartir el en vivo, 62% votó que sea rifa de chat. Así que, ya saben, amigos, segunda horita de en vivo y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿va? Oye, la ganamos rápido, ¿no? Venga, ya me dieron mis cosas, ya. Ya nos dieron nuestras cositas, ya nos dieron nuestros emotes. A ver, pero déjame checo esto. ¿Dónde veo nuestros emotitos? Ah, la vez, somos heroico, ¿ah? Tamales en la cuenta de la Shaki, ya éramos heroico 3, ¿no? Sí. A ver, rifita, amigos, ¿a quién ganó? No, todavía no. Nosotros, bueno, no sé quién ganó en realidad. Así que no va a haber torneito, amigos. No, están, no se preocupen por eso. Vamos a rifita a la segunda hora. Dejamos última aquí, de ahí nos pasamos a Surcito, ¿cale? Ok. Haz videos ya pues, no haces spam, piojos. Vamos a silenciarlo, ¿va? O sea, ratos diciéndole que no hago cochino spam. Pues spam, la amigo. Ya, ahí lo silenciamos. Va. Hola, Bruna, saludos. Besotes, bebé. ¿Ganó sorteo? Sí, ganó el sorteo. Vamos a hacer sorteo, va a ser rifa. Llegamos a la segunda hora de en vivo. Y al toque rifo las dos, ¿va? Los dos angelicales de una rifamos al toque rapidito, ¿va? Así que estén ahí atentos. Recuerda compartir el en vivo, ¿va? Segunda hora de en vivo, el toque rifamos. No se preocupen. ¿Juegas con Bypass? No, ahorita estoy con la con normal, bebé. Creo que en un ratito nos pasamos a jugar al Bypass, ¿va? Un ratitito. ¡Ey, mi Jacob! Ya hice spam. ¿Me perdonas con un beso y baba? Sí. Jacob, ¿cómo estás, bebé? Besos, bebecito. Gracias por ese apoyo, bebé. Besote, bienvenido. Casar, saluditos. Estuve jugando con el Martín y la Shaki en Sur. ¿En serio? ¿Qué tal el Martín? ¿Es insano o no? A ver, ¿qué es por aquí? ¿Cuándo le ponemos la vuelta a esas tortitas? No sé. Allá llegamos heroico, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué insanos, amigos? ¿Qué insanidad somos, ¿ah? ¿Eh? Mira, si es que estuviéramos ahorita con el Bypass, esa cosa hace rato hubiéramos sido heroico, ¿ah? ¿Eh? Hace rato, ¿ah? ¿Eh? Desde inicio de temporada, creo. Reinicio de temporada llegamos a heroico. Pues no sé, no se pudo nomás. Pero venga, vamos, estamos aquí tranquilos. Diego, bienvenido, baby, un besote. Te invito a comer. Quiero comer mango, desde hace tiempo quiero mango. Ahora no hemos comprado mango. ¿Dudas de mi insanidad, dice? Pues sí, yo dudo. Tú misma me dijiste ese día, no soy insano. Pues ya vale, chorizo. Me quedé con eso. Hola, Danilo, saludos. ¿No has jugado con Martín? Sí, he jugado con Martín una vez. Estamos jugando en dúo y el flaco dijo: mejor hijo escuadro, no soy insano. Ya valió, dije, ah, ok, tranquilo, ya no es insano. Venga, vamos. Ah, de aquí nos pasamos, ¿va? Oli, pionono de vitrina. Oli, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Caramelo de chocolate. Battle Royale, el estilo de la batalla. Te invito a comer mango, ya. Dicen que en México el mango está barato. ¿Es cierto, amigos? Sí, hay chicos... Bueno, imagina que debe haber chicos de México aquí. ¡Ay, mi nombre, bebecito! Cierto, tengo que cambiarle al arcado su nombre. Tengo que ponerle su hashtag. Cierto, me he olvidado. Había que recordar, por fin. Amigos de México, quisiera saber cuánto cuesta un kilo de mango, porfa. Díganme ahí, ¿va? Si eres de México. He visto en Luisito Comunica que siempre decía que el mango está barato en México. Aquí en Lima está caro. Quisiera saber cuánto está un kilo de mango. ¿Cuánto es un kilo de mango en México? Por favor, díganme, ¿va? Dice que allá está barato. Aquí en Lima está caro el mango. Y Luisito Comunica dijo eso. Pues no sé yo cuánto costará el kilo. Así que digan, 25 pesos. ¿En serio? Enemigo a la vista. ¿25 pesos el kilo de mango? O sea, como 5 soles aquí en Perú. Chapestos, ¿qué querías hacer, Sarmosa? Chapestos. Estaba aquí hablando de mi mango y la pestosa quería hacerme daño. $5 el kilo de mango, ¿no? Oh. $1, dice. Pues es más o menos eso, 5 soles. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué tienes miedo, flaco? Tienes miedo, piojoso. O sea, no debes tener miedo. Qué feo, en serio, ¿verdad? No tienen miedo. O a lo mejor está por bajar las unidades, ¿no?
Pero venga, hay una pestosa al otro lado. Es una chupa pilsar, no sé, y tiene miedo. Ven a aprovechar eso. Que ahí me he bugueado, ¿eh? Se me fue la mira y toda la cámara. Dice, hola, ¿ves? Entonces, amigos, un kilo está a un dólar, ¿no? Qué barato, amigos, en serio. Hasta aquí me comería, pero un buen de mangos. Ay, como les digo, ahorita el mango aquí en Perú está caro. Que el mango es lo más rico, el mango es la vida. Amo el mango. Es más mala que Caín, dice. Que Caín. Ay, buena esa. El más mala. Te invito a comer una aquí en México, chile y chamoy. Creo que el mango, bueno, yo una vez me acuerdo que cuando estuve por allá, pues la comida todo lo ponían así con picante. Y me acuerdo que una vez estaba comiendo piña y en el supermercado vendían la piña con picante, con páprica, creo era, o era picante en sí. Y pues era rico ya, pero yo como no tenía la costumbre de comer cosas picantes, pues nomás me pedí la piña así limpia, o sea, sin el picante. Pero el mango me imagino que también lo deben comer así con picante, ¿verdad? Ya, sí. Ahora mejorame la raza, dice. Ya, de una, XD. No, no. No, hombre, XD. Andrés Sebastián, saludos. Eso sí. Mejorame la raza, dice. ¿Cómo así? Aquí en Ecuador el mango también se le dice a los... Ah, lol. Sí, la piña se le mete... Ah, la bestia, XD. Luego, la gente, ¿qué pedo? ¿Que no anda de comida aquí? Edad, tengo 23, edad, tengo 23 años. Y pues, así, o sea, no sé, en México creo que todo le meten picante, ¿no? Pero, o sea, yo me compraría el kilo de mango. Hola, ¿cuántos mangos me compraría? Unos 10 dólares de mango, ¿va? Unos 10 dólares de mango y me hago mi ensalada de mango y puro mango, amigos, de veras, qué rico. No, unos 10 dólares de mango vendría bien, ¿no? ¿Cuántos kilos? ¿Son 10 kilos de mango? Pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer con 10 kilos? ¿Mi mamá? ¿Los mangos? ¿Ah, cómo, cómo? Arturo, muchísimas gracias. Besos, bebé. Bienvenido al en vivo. Feliz, ya soy heroico. Gracias. Hola. Hola, Arturo. Bienvenido, bebé. Estoy muy feliz, amigos. Llegamos al heroico. Me encanta ser heroico. Olivas, Freddy también. Saluditos. Besotes. Mi mamá los mangos lo trae gratis cuando viaja. ¡Hala, qué rico! En serio. Aquí en Lima está caro, amigos. Las frutas están caritas. Están carolinas. Y pues la vez pasada que fui hace tiempos ya, desde el mes pasado, antes que me enfermara, fui pues a acompañar a mi mamá al mercado ahí a hacer las compras. Y pues ahí quería comer puro mango y el mango estaba carísimo. Y había otro mango que restaba todo verde, pero estaba barato, pero no sé, o sea, no me provocaba confianza, pero está caro. Para una agüita de mango, es que es bien rico el mango, en serio, mango. Puedes hacer muchas cosas con el mango. Incluso puedes meterle a tu aderezo y así. ¿Te gusta la lluvia? Ahorita... Yo quiero ahorita el verano. Ahorita quiero solcito en mi vida. Quiero vitamina D, en serio. Es que yo no he tenido verano. O sea, yo me la he pasado puro otoño e invierno. Puro otoño e invierno. No he tenido verano desde hace más de un año, amigo. Más de un año sin verano. Así que ahorita extraño muchísimo el sol. Si pudiera, pues por mí yo estaríamos con puro solcito, en serio, pero pues, no se puede, pues amigos. ¿Quién es ese? Ok, hay un piojoso que tiene la Michana. Ah, no me agarra el defecto, ¿no? La piojosa se tenía. Why always in the mood? Tamales. Es que tampoco es que tengo nada aquí, ¿no? Silenciador, aunque sea. ¡Ayuda! Tamales, se nos fue la presa. Se nos escapó la piojosa. ¿Aquí hay una moto o no? Sí, ¿no? Ay, vamos, amigos. Aquí en Guatemala donde vivo son gratis. Tengo en mi casa, dice, hay un árbol. ¿En serio? ¡Hala! Oh, yo quisiera eso. ¿Será que alguien tenga una hacienda de mangos? ¡Hala! ¡Qué rico! ¡En serio! ¡Qué bonito! ¡Haz torneo en sur! ¡Vamos a jugar en sur, bebé! Voy a jugar en surcito un rato. Pero ya torneito, pues hemos quedado. Ganó la encuesta que va a ser por rifa. Así que voy a regalarle a los últimos angelicales. Lo vas a regalar por rifa. ¡Saludos desde México, Kevin! ¡Mua! ¡Besotes hasta el hermoso México! ¡Cómprate chip de arma! Tengo 700 monedas. ¿Compré chip? No compré nada, ¿no? Cierto, tienes razón.
Apa, voy a meterme a zona ya. Que después voy a hablar chorizo. Creo que voy a chorizo ahorita. ¿Cómo sale bien, va? Hi, how are you? I'm fine, thank you, baby. Thank you so much. Félix, saluditos, bienvenido al directo. Besotes, bienvenido, baby. Vamos a ver. Rumbo al punto de suministros. Sí. Aquí con los suministros. Ser rápido, ¿va? Ser rápido. Rápido. Ah, tengo que poner al arcado su bebito fio fio. En Ecuador hay mucha nena, dice. Ay, Dios. Eso es lo bueno, ¿eh? De diferentes países. Espero que ustedes coman mango, en serio. Si algún día comes mango, piensa en mí. ¡Ey, Luis! ¡Mi amigo! Bebé, hace tiempo que no sé a ti. ¡Tamales! Chapesos, pensé que era mi marido. Oli. Como siempre, cara de alivio, dos corazones. Gracias, bebecito. Saluditos, mi Luis. Besos, baby. Gracias, bebé, por el apoyo. Mi Luis hermoso. Seguido me regala mango, sandías, papaya, piña, miel. Cuando vengas te comparto, recuerda, solo en mi bello Manzanillo, Colima. Colima, ¿dónde es Manzanillo, Colima? ¿Dónde es Manzanillo, Colima? ¿Dónde es Manzanillo, Colima? Tengo unas ganas tremendas de comer mango. Papi, a la pestosa. El bebé Axel Aaron Pérez envió 75 ricos besitos. Hola, bebé, ¿en qué región estás? Baby, estamos en Estados Unidos, precioso. Muchas gracias, Aaron. Mi Axel hermoso. ¡Ay, cochino BCS, ¿no? Che rata. Venga, amigo. El bebé Lois Rico es muy lindo con sus 100 estrellitas. Te pido perdón que no me he conectado a tus directos, cara sonriendo con su curiosidad. Hombre, te pido de la generación. Muchísimas gracias, mi Lois. No te preocupes, baby. De verdad es que me alegra volver a tenerte por acá. Besotes. Me voy a morir acá. Tengo balas, ¿no? ¿No tenemos balas? ¿Qué pedo? Esto balas. Esto balas. Pues en el yarla. Esto balas. ¿Tiene balas? ¡Caramba! No te vayas hasta el... ¡No! ¡Me lo muero! Me da cólera no tener paredes, ni balas, ni nada. ¡Ay! ¡Corre! ¡Dios, Neptuno! Ay, menos mal que llegamos. No tengo balas. ¿Tienes balas? ¡Ay, gracias! Gracias, muchas gracias. ¡Hola, muchas gracias! Ahí te doy el tubo. Si sabes usarla, te va a ir súper. Gracias, amigo. ¿Quién eres? ¡Ay, Arcados bebé, ¿no? Arcados baby. Baby Arcados. Vamos. Venga, ya estamos ya. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Servicio rápido. Muchas gracias, thank you. Agárrala, agárrala, agárrala. Bueno, creo que ya vamos a pegar duro, ¿ah? ¿Eh? Vamos a pegar dura a Cel ahorita. Vamos a pegar duro. Vamos, pilas, pilas, pilas. Pilas para el frente, ¿va? Pilas para el frente. Que la zona, amigos. La zona me preocupa, cochina zona. Ay, Neptuno. ¿Sí la haces, no? Dime que sí. Están arriba. ¡Ayuda! ¡No! El jocoso Arturo Estrada envió 30 lindas estrellitas su corazón rojo. ¡Arturo, bebé, muchas gracias! ¡Gracias, mi Arturo, bebecito! ¡Muchas gracias por ese apoyo! No tengo nada. A ver, ¿cómo haríamos?
300 monedas. Porque ya no, porque mi mochila está llena. ¿Cuántas balas tengo? ¿Qué pedo? Mira, ni paredes tengo. Por último, como para decir que tengo la mochila llena por paredes. Así que esto está feo, ¿ah? Vamos a correr, amigos. Vamos a correr. ¡No! ¡Ay! Oye, ¿cómo no sé? ¡Ay, Dios, qué asco está! ¡Vamos, arcados! ¡Ay, tienes que 18, ¿no? ¡Ay, mi arcados! ¡Tamales! Ya que no se puede esto. Vale, vamos, amigos. ¡Pilas! Vamos, trata de recuperar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cuándo juegas en Sudamérica? ¡Hoy día! Ya jugamos en Sur. Vamos a meter el bypass. ¡Cómprate paredes! ¡Ayuda! Pues sí. Es que no tenía, pues. No tenía paredes. Mira, si tienes paredes, Manu, revívelo al chacal. Oh. ¡Oye, tenías paredes! ¿Por qué no le pusiste? ¡Oye, tenía paredes! ¡Oye, qué pedo ahí, ah! Te van a romper la pared ahorita. No, te están presionando. ¿Por qué no lo revivió? Oh, ya valió chorizo igual. ¿Qué le ha pasado, no? ¡Ay, me dan uno! XD. Vamos a surcito, vamos a surcito. ¡Saludos! ¿Cómo estás, Brandon? ¿Saludos a bailar? ¡Claro! ¡Ay, me hubieras dicho eso hace ratos! Casi ya no me hubiera dormido y hubiéramos ido a bailar. Gracias, bebé. ¡Ay! El arcados faltó, ¿verdad? Cierto. Su hashtag de mi bebé arcados. ¿Dónde está? Arcados, arcados. Arcados. ¿Dónde está mi arcados? ¡Ay! ¿Mi arcados? ¿Qué pedo? Ah, aquí está. Él es, ¿no? Hace 41 minutos. Él es, ¿no? Ah, pues vamos a poner alias, vamos a poner aquí. Bebé. Bebé. Fiu, fiu. Ahí está. Ahí está mi arcados, bebé. Pero él era mi arcados, ¿no? ¿O era otro? ¿Por qué salió así como 41 minutos que no estaba? ¿Qué pedo? Pero bueno, ya le hemos puesto. O ese no era. Vamos a la región surcita, ¿va? O sea, región de Sudamérica. Vamos a usar este, el bypass, amigos. El bypass gástrico. Vamos a usar esta cosa. Ay, niña. Vamos a jugar un ratito acá. Quiero probar el tema del baneo. A la Shaki la banearon de nuevo. Quiero saber por qué motivo de nuevo le están ahí baneando. Y eso no me gusta. Ahí estamos, amigos. Ya estamos ahí. ¿Cómo sortearás al comentario fijado? ¿Cómo sortear el comentario fijado? No, va a ser por rifa, baby. O sea, solamente pones tu número y de ahí tu región cuando haga la rifa la segunda hora. Y ya, después voy a rifarlo así rapidito. Ta, ta, ta. Así al rapidísimo, amigos. A ver, código de equipo, ¿va? Ahí estamos. Te ando esperando ya. Mishaki, ¿cómo te llamas? Ahí ya creé código de equipo. A ver, flaca. Ay, imagina que eres tú. La Shaki debe ser la flaca, el arcados. Ha faltado un sureño, amigos. Un sureño más. 4571837. Yo soy Peralta. Estamos dando vergüenza. Ay, un goro. Ay, ¿qué pedo con mis sureños? ¿Ah? ¿Son cuentas nuevas o qué? Gracias, Justin Peralta. ¿Son cuentas nuevas o qué pedo, ah? Mira, estamos con un oro, un bronce y un plata. Igual que yo. I don't know. Pero se aprecia esto. Colima es el estado de los volcanes. Manzanillo es un bello municipio de... A ver. De bellas playas. Te mandé videos al Messenger de Facebook. Oh, pero es donde queda. México o Guatemala. Ya no conozco mucho. No he escuchado de Manzanillo. ¿Cómo estás, Alexis? May, saludos. Amor, falto yo, dice. Martín, te tengo agregado, baby. O sea, tengo agregado el Martín, ¿va? ¿Cómo te llamas? Me imagino que es DJ Martín, ¿no? Ah, Martín Maflo, pero aquí está el flaco. ¡Hola! ¡Es diamante, ah! ¡Oh, Martín! ¿Cómo no tienes pase? ¿Qué pedo? Vamos a ver eso. Me quedé esperando, dice. Vamos un rato con los maridos, ¿ah? Oye, Ada, ¿por qué nunca me deja entrar a tu escuadra? Ahorita estamos en Sur, si estamos probando otra cuenta, ¿va? Ay, me encanta la neta. ¿Cómo puedo tener a la flaca? Bueno, igual estamos ahí. Ay, ¿por qué tengo pin de 96? Tengo pin de 96 estando en Sur, no me...
Tengo pin de 96, amigos. ¿Cómo va a tener pin de 90 y tantos? El piojoso Arturo. Arturo, muchas gracias. Gracias por las 30 estrellas. Gracias, baby. Bésate, besito. Muchas gracias. No hagas mucho, pues dice. El estilo de la batalla. Pero bueno, mi cuenta, ¿me puedes agudar? ¿Cómo te agudo, bebé? Es que en realidad para recuperar cuentas es muy difícil. No se puede, pero... Ya me exhibisteis. En México. Ah, Manzanilla queda en México. Hola, ¿en qué parte de México está? ¿Norte o sur? Saludos. Juega mucho. Estamos jugando, bebé. Eres muy bella. Gracias, Luis, bebé. Un besote. Amigos, no olviden compartir el en vivo a los que quieren llevarse los últimos dos angelicales que andan quedando, va. Vamos a hacerle por rifita. Vamos a rifar así a lo loco. Ay, necesito masajes de nuevo, amigos. Por acá. Alguien masaje el pescuezo en la espalda. Ay, mínimo unos 40 minutos de puro masaje. En serio, ala, este. Y saldría renovadísima. Andrés Sebastián, bebecita, los años. ¿Cómo estás, baby? No, obviamente los años no. Ala, mira, casi te choco con esa cosa. Al parecer, parece que no hay nadie. Pero no vengas por donde estoy yo, amigo. Ay, Anthony. Ala, qué ferma. Vale, vamos, pilas, 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 amigos. Ahora vuelvo, saco mi dev y vuelvo para que me mandes Oli. En realidad tienes que entrar por código, voy a crear código ya. Vamos a ver cuántos sureños hay por acá. Estamos probando el bypass aquí. ¡Hala, mira, qué suerte! Tenemos de una la M4A1 con sus chipsitos. Eso es buenísima. Estamos, amigos. Estamos enoja, ¿eh? Estamos enoja. Yo creo que podríamos ir arriba. Vamos a ir. Yo creo que la ganamos. Vamos a llegar a oro mínimo, ¿eh? Mira, estamos plata ahorita. Mínimo llegar a oro. Aunque yo creo que llegamos ahorita a oro rápido. Saludos, Gerardo. Bienvenido. Vamos con los suministros. ¿Estás jugando con Chris? No, estamos con el Baby Arcados. Estamos con la... Mi hermosa Shaki. Y con un flaquito que se llama Fénix, que es oro. No, hombre, ya mataron al Arcados. Mataron a mi bebé Arcados. ¿Qué pedo? Vamos, amigos, no es justo. No es justo ni necesario. Google fotos de Manzanillo. Es una turística. A ver si algún día vamos para el Manzanillo. ¡Neptuno! ¡Ay, Neptuno! ¡Me morí! Sí, está bien. Gracias, mamá, por el café. ¡Ah, la bestia! Me morí. Ah, la bestia. A ver, cayó mi arcado. Oye, ¿por qué tengo el ping asqueroso en 90 y tantos? O sea, estoy en Sudamérica. O sea, esto es injusto. Emotízame, amiga. Haz emote. No, pues piojos, haz emote, flaca. No, hombre, ¿pa' eso? A ver, ¿por qué tengo el ping alto? Tengo un ping de 96. Yo soy sureña. Debería gozar de un ping de 50, de 40. De 20, en realidad. ¿Por qué tengo 96 de ping? ¿Ya puedo entrar, amor? Deja que termine esto. Va a crear código, no te preocupes. Hola, Luis Maribel, saludos, besos. Chapiojosa, apestosa. Todos sus reglas. Hola, y googlea fotos de Manzanillo, es una turística, vivo cerca de las hadas. Ah, hadas con H. Ay, el destino, algún día iremos a Manzanillo. No, mataron al oro. Amigos, ¿qué pedo? Somos bronces y nos están dando chupapi, ¿eh? Mira, en la otra cuenta somos heroico. ¿Y cómo es que aquí? Chepín apestoso, amigos. En la otra cuenta, en Estados Unidos. Que no es mi región. O sea, no es mi región original. No puedo, No puedo, o sea, ¿qué pedo, amigos? ¿Dónde se ha visto eso? Estaba jugando con un pin de 70. Y ahorita que estoy en mi cuenta original. O bueno, en mi región original. En mi región oriunda. Estoy con un pin caca de 90 y tantos. Es curioso eso, ¿ah? ¿Eh? No debería pasar. ¡Corre, piojoso! ¿Qué es esto? ¿Qué nos trajo la suegra? Me trajo cafecito. Pensé que mi mamá estaba durmiendo. Es curioso que mi mami está ahí despierta. Pero, uy, Neptuno. Miren, si pueden, vienen. ¡Ay, me moló!
bebé Gerardo Alistun envió 75. ¡Ah, la bestia! No se pudo. No, hoy empezamos malísimo un rato, amigos. Ahí está mi Shaki. ¡Ah, la bestia! Quedó mi Shaki solita. ¿Cómo así? ¿Qué pedo con mi hermosa Shaki? Ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por esas estrellas, Gerardo Alistun. Gracias por 75 estrellotas. 103 de pin. ¿Qué fue ahí, ah? Saludos, bebé. Muchas gracias. Piroja, dice. Piojosa es, bebé. Ahora vamos, pilas, amigos. 32 vivos. ¿Estamos bien? Vamos, amigos, pilas. Me calienta mucho tus chichis, dice. A la bestia, qué asco. Yo que enferma la pestosa. Yo creo que eres macho. Te has refugiado en una cuenta de niño. Ahora vamos. Venga, mi Shaki hermosa, gracias. Me acuerdo que la Shaki siempre le vivió a Rivas primero y después a mí. Gracias, Shaki, por pensar en mí. Pilas. Hola, Yelsin, saluditos, bienvenido. Besos, gracias, amigo Víctor. Gracias por el polo, también, Víctor hermoso. Thank you. Ahora vamos, pilas. 31 vivos, ¿ah? No sé si le vamos a hacer esto, amigos. Si lo hacemos, creo. No hemos empezado con el pie izquierdo, ¿ah? Para que mira. Bueno, o sea, en mi otra cuenta estábamos hermoso de ping. Me tilteo mucho por el tema del ping, amigos. A veces digo, ¿no? ¿Cómo voy a, no voy a tener un buen ping? ¿Cómo no voy a tener un buen pincito? Estoy en mi cuenta original. Intentamos valiendo caca con esto. Pin de 99, o sea, acá debería tener un pin de 50. Bueno, pues. De peores pings hemos llegado. Apérate, vamos a estar reuniendo con mi flaca Shaki, ¿va? Hola, Shaki hermosa. Vamos, manda saludos a Picasso. Saludos al amigo Picasso. ¡Ay, de nuevo, bebé! Muchas gracias. Estuviste en mi directo de la tarde. Sí me acuerdo de ti, baby. Tengo mochila. No tenemos mochila. ¡Ay, la Shaki hermosa reviviendo ahí! Gracias, bebé. Qué linda la amiga, ¿eh? Preocupándose ahí por todos los maridos que hemos fallecido en batalla. A ver. Tengo buenas armas, ojo. Lo único que me preocupa son mis chalecos y esas cosas. Tengo buenas cosas, creo. Pilas, ¿va? ¿Te puedo? Dice, hazlo, amigo. Enfermo, ¿no? ¿Qué pedo con el amigo? Vamos a mandarlo a silenciar, ¿va? Tranquilo, amigo. Controla a tus hormonas. ¡Ay, mi Rivas, baby! ¡Saludos! Besotes, bienvenido. ¿Qué región estamos? Estados Unidos, baby. ¡No! Estamos en sur. Rivas, ¿te crearon cuenta en sur? ¿Te crearon cuenta en sur? Ya les pasó Comfort, dice. ¿Ya pasó el torneo? Ey, Darling hermoso, no pasó el torneo. No va a llegar torneo. La mayoría votó, el 66% votó que quería que sea rifa de chat. Así que yo a la segunda hora voy a rifar de una los dos sets que andan quedando. Así que solo recuerda compartir el directo para que puedas participar en esa rifa. Saludos a Carbomet. Saludos al Carbo. Besotes. Yo quiero jugar contigo, pero nunca puedo. Trata de encontrarle a mi tía Gormoso. Trata de hacerle, ¿va? ¡No! Dice el Rivas. Ah, ¿no te tengo en cuenta? Me voy a sentir culpable, mi Rivas. Me voy a sentir culpable eso. Eso de que nadie te haya creado cuenta hasta ahora, de veras, un poco triste, ¿sabes? Es que me había dormido. No te preocupes, darling. También es que empezó un poco tarde acá. Pero pues aquí andamos, regalando ya los últimos... las últimas cosas que quedan. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Las últimas cosas que quedan. Ahora entiendo por qué te enfermas. Mucha cremita en el pecho, dice. Gracias. Ya. Ahí estamos. ¡Quedó uno! ¡Quedó uno! Guiño, guiño, dice a la bestia, mi Rivas. ¡Uy, Neptuno! ¡No! Gracias. ¿Cómo va a ser la rifa? ¡No! Ah, te mató la pestosa, ¿no? Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, le mató la sarnosa esa del costado, ¿no? Dios. No, está bien difícil, ¿ah? ¿Eh? Es que hemos empezado con el pie izquierdo en esta. Aunque arcados puede
salvar eso. Aunque yo creo que igual me sube, ¿no? Pero no sé, no mató a nadie. Es un ser. I don't know. Es una verdadera felicidad verla. Se le va la tristeza a todo. Gracias, Alejandro. Pésate, bebé. Atrás, flaca. Sí, había un apestoso atrás. Que también está bien cubierta. Quería ir al amigo que se murió, al oro. Y pues al final no se pudo. ¿Cómo va a ser la rifa? Por chat, bebé. Voy a rifar por chat. Todas las rifas son de chat. Hola, mire nuestros cadáveres ahí juntos. Tres. ¡Ah, no! No pueden ver mi cadáver, también tienen que verlo. Miren mi cadáver ahí en el mapa. Los tres juntos muertos. Ay, es que eso es porque queríamos revivirlo y al final no se pudo. F. ¡Saludos, Jesús Pacheco! ¡Mua! Vamos. La bestia, claro. Vamos, saludos, eres la mujer, dice, gracias. Alex, saludos, aquí son las 2 de la mañana, dice Leo. Aquí también, son las 2 y 24, van a ser las 3.